La sociología se ha convertido en una de las ciencias más populares en las sociedades de nuestros días. Los sociólogos son consultados por políticos, empresarios, dirigentes de las grandes organizaciones. Sus opiniones se escuchan todos los días en las tertulias de radio y televisión. Las revistas y periódicos publican continuamente las opiniones y las encuestas de los sociólogos como si fueran los nuevos gurús o adivinos de nuestra época. Pero, ¿qué es realmente la sociología? ¿Qué hacen los sociólogos para fundamentar sus opiniones y pronósticos? Si a un ciudadano común le preguntamos qué es la medicina o qué es la arquitectura, qué hace un médico o un arquitecto, lo sabe perfectamente. Los médicos curan enfermedades y los arquitectos hacen casas. Pero, ¿qué ocurre si preguntamos qué es la sociología? ¿Qué hacen los sociólogos? ¿Qué pensáis vosotros o qué creéis que significa la palabra sociología? Pues eso es para mayores, ¿no? Mi idea, me suena, pero no sé qué es. Es la ciencia que trata un poco, pues, de la... Bueno. Ahora me has cogido en blanco. Pues es algo como una enfermedad, ¿no? Bueno, una carrera dentro del gremio de la medicina o de la medicina, ¿no es eso? Pues una ciencia que suele estudiar la mente humana de... Bueno, la mente humana, parte de la mente humana. La sociología, pues del campo, ¿no? ¿No? ¿No es del campo? Sí. La sociología, vamos, estudia los animales y tal. El estudio de... No sé, de... A ver, de las personas por dentro, ¿no? O sea, de lo que uno siente por dentro, ¿no? Quizá es algo que se dedica a ayudar a la gente, a preocuparse por los problemas de la gente. Es la ciencia que estudia el comportamiento de la gente en la sociedad. La sociología es una mezcla entre la antropología, la psicología y la historia. Es una reflexión sobre distintas posturas del hombre en relación con la sociedad. ¿La sociología? Dígame usted. No hay ideas claras. Y esa es una de las paradojas de la sociología. Una ciencia que ha llegado a ser muy popular. Casi todo el mundo habla de ella y mucha gente espera que los sociólogos hagan pronósticos sobre lo que va a suceder en las próximas elecciones o en la sociedad del futuro y que propongan soluciones a los problemas de la marginación social, de la delincuencia juvenil, del malestar urbano, de la insatisfacción en el trabajo. Pero pocas personas pueden dar una explicación concreta y precisa sobre qué es la sociología y qué hacen los sociólogos. Por ello, la sociología, a diferencia de otras ciencias y otras profesiones, tiene que ser explicada. Necesita una explicación. El estudiante de esta disciplina tiene que empezar por tener muy claras las ideas sobre la sociología. ¿Qué es la sociología? ¿Cuándo surgió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Estas son las primeras preguntas que debemos hacernos para entender bien esta disciplina y ser capaces de explicar a cualquiera qué hacen los sociólogos. Sin embargo, esta explicación no siempre es fácil en las sociedades de nuestros días, por dos razones. En primer lugar, porque la sociología es una ciencia muy reciente. Sus orígenes se remontan a pensadores como Augusto Comte, Emil Durkheim y Max Weber, que escribieron sus principales obras en el siglo XIX y a principios del siglo XX. La sociología, pues, es una ciencia tan joven
que aún no ha tenido tiempo para desarrollarse y poder ofrecer resultados suficientemente concretos y suficientemente claros. En segundo lugar, no siempre es fácil comprender qué es la sociología, porque se trata de una disciplina que se ocupa de algo sutil, a veces casi imperceptible, pero muy importante a la vez. Se ocupa de lo social, de los fenómenos sociales, de las realidades sociales. De ahí que en nuestro tiempo las imágenes colectivas sobre el sociólogo y sobre el mismo papel de la sociología reflejen sentimientos encontrados. El sociólogo es visto a veces con esa mezcla de recelo y de esperanza salvadora con la que se veía tradicionalmente la figura del médico o del sacerdote. Pero el sociólogo no es un sacerdote, ni un médico, ni un profeta de las sociedades de nuestro tiempo. Es un científico que estudia los hechos sociales de acuerdo a los procedimientos del método científico, con objetividad, con rigor y con seriedad. Y para ello tiene que empezar por explicarse y aclarar cuál es su profesión y cometido. Respondamos, pues, a las preguntas básicas que cualquiera puede hacerse sobre la sociología. ¿Cuándo apareció la sociología? Prácticamente en nuestro tiempo histórico, en la era industrial. ¿Por qué apareció la sociología? Porque se habían alcanzado las condiciones de madurez que hacían posible su desarrollo, es decir, una gran sensibilidad y atención a lo social, como consecuencia de los grandes cambios sociales ocurridos, y unas condiciones intelectuales propicias, liberadas de dogmas y de visiones mágicas y sacralizadas de la realidad. ¿Cómo surgió la sociología? En un proceso de evolución de los saberes, en el que fueron apareciendo ramas del conocimiento científico cada vez más especializadas y diferenciadas. ¿Para qué surgió la sociología? A corto plazo, para ocuparse del estudio de la problemática social surgida como consecuencia de los grandes cambios sociales que acarreó la revolución industrial, y a medio y largo plazo, para intentar construir una ciencia específica de la sociedad. ¿Con qué orientación surgió? Con una orientación basada en los supuestos y los planteamientos propios del método científico. La sociología puede ser definida, pues, como el resultado de aplicar los conocimientos propios del método científico al estudio de los fenómenos sociales, es decir, a las relaciones sociales y los procesos de interacción que tienen lugar en el ámbito de las estructuras sociales. En los 7 capítulos de la primera parte de esta serie, vamos a realizar un breve recorrido introductorio por el mundo apasionante de una ciencia prometedora que apenas cuenta con un siglo o siglo y medio de vida. En el capítulo primero, realizamos una introducción general a la sociología. En el capítulo segundo, estudiamos el contexto general del hombre y la sociedad, la naturaleza de lo social. En el capítulo tercero, analizamos los orígenes históricos de la sociología, la época y las condiciones que hicieron posible su aparición. En el capítulo cuarto, nos ocupamos del desarrollo de la sociología, de los principales padres fundadores. En el capítulo quinto, tratamos de la sociedad como objeto de estudio de la sociología, intentando dar respuesta a la pregunta, ¿qué es la sociedad? En el capítulo sexto examinamos la cultura, la persona y la sociedad, deteniéndonos en la especificación de la noción sociológica de cultura. En el capítulo séptimo hacemos un estudio comparativo entre las sociedades humanas y las sociedades animales, principalmente las sociedades de insectos y las sociedades de primates.